Erwin Morales Romero, de 42 años de edad. Aunque es fisioterapeuta de profesión, hace 4 años reconoció que su verdadera pasión era la cocina, y en medio de una ola de estrés que le aquejaba y una baja demanda en sus pacientes, prefirió dedicarse a lo que amaba y emprendió a través de la venta de sopas y sustancias los días sábados y domingo. Sí, no, siempre he trabajado, pues tenía una clínica de fisioterapia y estaba trabajando en eso, pero después vine y mucho estrés me causaba y de ahí dije voy a cocinar, voy a lo que me gusta. Ahora con las sopas pues estoy ahí, gracias a Dios, bien. Parecía que la pandemia de la COVID-19, iniciada en 2020, acabaría con sus ventas, pero fue lo contrario, porque su clientela catalogó de milagrosas sus sustancias y la publicidad de boca en boca fue su aliada. Con la pandemia, pues gracias a Dios, las sustancias de seso, médula, garrobo, huevo de toro, ojo, hueso yugo y chombón ha sido un éxito para levantar las defensas, y que nos han pedido de los hospitales directamente, nos han hecho pedidos de hasta de 25 sopas. La sazón la heredó de su madre y abuelita, ambas residentes en Estados Unidos. Empezó cocinándole a amigos y para fiestas, hasta que consiguió un local donde emprender. Comenzamos con comidas en la casa, siempre gracias a una herencia de mi abuelita y una tía mía, y el don pues, que Dios me dio pues, de cocinar a este sazón bueno. Pues. Y gracias a Dios comenzamos, ya tenemos 4 años de estar haciendo la sopa. Comenzamos haciendo comida para mi familia, después amistades, nos pedían encargos y todo, y a la hora llegada dije voy a hacer sopa. La ubicación también favorece a este emprendedor, porque está cerca de clubes nocturnos, por lo que cada mañana de sábado y domingo, los trasnochados son sus primeros clientes. Hacemos un perol a las 4:30 de la mañana, que está a las 6, especialmente para las personas que trabajan en la disco. Nos vienen a consumir el primer perol de sopa. ¿Qué tipo de sopa ofrece vos? Sopa de res, sustancia, sopa de mondongo y sopa marinera. Este emprendedor, que ya es fuente de trabajo para 6 personas, se ubica de los semáforos de la Vicky, una cuadra al sur, pero también ofrece el servicio delivery. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.